unos ladrones pasan delante de un cartel, tras el cual está escondido un coche de policía Los ladrones van a 72 kilómetros hora y 10 segundos después de pasar sale el coche de policía a 108 kilómetros hora. ¿Dónde y cuándo los pillan? Suponiendo que los ladrones son tontos y no aceleran, ¿vale? Que hay que tenerlo en cuenta. O que el coche de policía es invisible, que también podía hacer. O que sea un coche de Abu Dhabi, de los que tengan un Lamborghini. ¿Cómo? Los morros con Lamborghini. No, pero entonces tendrían que acelerar y ya no. Entonces, este es más divertido. Yo tomo de punto de referencia donde está el carterito. Carterito. A ver qué pone el carterito. ¿Qué pone el carterito? Se busca, ¿no? Se busca. ¿Ahí está el cartel? Sí, lo que sea. Entonces, coche policía está aquí parado, pasan los ladrones. Y yo ahí pongo el cronómetro. ¿Vale? Tengo la velocidad de los ladrones que no cambia. 72 kilómetros hora, 20 metros por segundo. Y la velocidad del coche policía tampoco cambia. Son 30 metros por segundo. El espacio inicial de los ladrones es cero. Pero es que el de los policías también es cero. Lo que cambia es que el tiempo, cuando yo pongo el cronómetro, es cuando pasan los ladrones. Cero segundos. Y los policías salen un pelín más tarde. 10 segundos más tarde. ¿Menos 10? No, más 10. Pasan 10 segundos desde que pongo el cronómetro hasta que salen los policías. Entonces, me pongo aquí, yo siempre me pongo la ecuación. Espacio igual, espacio inicial, más velocidad por tiempo, menos tiempo inicial. Planteo la ecuación para los ladrones. El espacio que ocupan los ladrones es igual, el espacio inicial de los ladrones, que es cero, más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial, que es cero. Y ahora los policías, el espacio inicial de los policías es cero, más 30 por el tiempo menos 10, porque los policías salen 10 segundos más tarde. Los policías van con 10 segundos de retraso. Entonces, cuando los pillan, ¿qué tienen igual? El espacio. Cuando los pillan, tienen que ocupar la misma posición. O sea que 20T tiene que ser igual a 30 por T menos 10. Y me queda una ecuación donde despejo el tiempo. Y me queda que 10T es igual a 300, o sea que los pillan 30 segundos después de que los ladrones pasen por delante. O sea, en nada. Los pillan en nada. Pero la policía recorre el mismo espacio que recorren los ladrones en 20 segundos. ¿Dónde los pillan? Pues 20 por 30 a los 600 metros. Poca persecución y poca emoción hay ahí, ¿eh? Ahí no hay mucho que rascar.